pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Vencedores en Cristo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: «No temas, cree solamente». Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 36. Son muchas las causas por las que las personas abandonamos nuestras ilusiones o nuestras esperanzas. No es extraño encontrarse con alguien que tras un duro revés de la vida decidió dejar de luchar. Pero la verdad es esta, que en ocasiones el desánimo o la decepción nos arrastran hasta el punto de plantearnos abandonarlo todo. Por lo tanto, no sería difícil encontrarse un día examinando el lugar en que reposan nuestros pies y sentirse decepcionado con respecto a lo que fueron los sueños de juventud. Pero cabe la posibilidad de que en el lugar, el momento y el estado en el que se desenvuelve tu vida hoy día no se corresponda con tus antiguas expectativas, pero no por no alcanzarlas, sino por haberlas superado y no ser consciente de ello. ¿Te has parado a pensar esto alguna vez? ¿Cuántas veces en la vida nos hemos encontrado con situaciones que nos empujaban a dejarlo todo, a tirar la toalla o a abandonar? Son muchas las dificultades que se nos enfrentan y enfrentarán a lo largo de la vida. Malos hábitos, pensamientos destructivos, malas decisiones y tropiezos en diferentes áreas van a hacer que tengamos la intención de abandonar. ¿Pero acaso la vida es un idílico paseo sin ningún tipo de contrariedades? ¿O por el contrario es un continuo luchar con las adversidades que día a día nos amenazan? Cada día tenemos que enfrentar situaciones de todo tipo. Soledad, enfermedades, dificultades económicas, problemas familiares, incluso la pérdida de seres queridos. Todo esto nos puede sumir en la tristeza de la que mucha gente no ve la forma de levantarse. Pero Jesús dijo: «No temas, cree solamente». Puede parecer una fase pueril a la que rápidamente contestaríamos: «Sí, sí, ya, ya». Ten en cuenta que cuando el agua de un río se enturbia, se deja de ver el fondo. La vida es un poco parecida, y cuando se enturbian las situaciones resulta difícil ver el fondo del asunto. Pero si estamos entendidos, si yo le estoy hablando a cristianos nacidos de nuevo, ¿dónde está la incertidumbre? ¿Dónde encuentras la inseguridad de esta frase? ¿Crees solamente? Y si no le estoy hablando a cristianos, no demores por más tiempo el poner tu vida en las manos de aquel que, como dijo el salmista, puede cambiar tu lamento en baile y ceñirte de alegría. No recuerdo que nadie dijera que el caminar cristiano iba a ser fácil. Fue Jesús quien nos advirtió y nos dijo que íbamos a tener muchas pruebas y tristezas, pero al mismo tiempo nos anima dejándonos claro que Él ya ha vencido, por lo que si lo tenemos a Él de nuestro lado, podemos ser más que vencedores. La vida no es fácil para nadie, y sin embargo muchos de nuestros sufrimientos los padecemos por falta de visión, por centrar nuestra mirada en un punto fijo y no tener una perspectiva global de nuestra situación, algo fundamental para poder determinar nuestro verdadero status quo ante la vida. ¿Cuántas personas crees tú que pueden certificar que son ciudadanos del cielo? ¿Cuántas crees que han sido adoptados en la familia de Dios como hijos de pleno derecho gracias al sacrificio de la cruz? ¿Cuánta de esa gente en la que en ocasiones pones tu mirada dejará aquí todo lo que tiene y enfrentará su partida en la más absoluta miseria espiritual?
¿Acaso se te ha olvidado lo que te dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 4, donde te recuerda que tienes para ti una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ti? Porque esta promesa que encuentras en el libro del Éxodo, capítulo 19, verso 5, que dice: «Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra». Está viva para ti si eres de aquellos en los que la frase «cree solamente» tiene el peso y poder suficiente. Hoy quiero animarte a que sigas adelante, a que si has tropezado a consecuencia de los obstáculos que existen en el camino, puedas levantarte y seguir caminando. No te detengas, no desistas, no te rindas. Tú eres más que vencedor en Cristo, y junto al Señor avanzarás y obtendrás la victoria. No permitas que los obstáculos del camino escriban tu destino. Que las dificultades, lejos de desanimarte, fortalezcan tu fe. Que lejos de hacer que te rindas, te hagan más fuerte, porque tú has sido llamado para grandes cosas. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 31. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.